Quiero decir que, como todos ustedes saben, el año 2020 ha sido un año atípico, y no atípico para El Salvador, sino para el mundo. Es increíble cómo hemos tenido terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, incendios forestales, ciclones, huracanes, eh, plagas. Tuvimos la plaga de langosta que tuvimos en toda India, África, llegó hasta Sudamérica, incluso llegó a Guatemala. Gracias a Dios, en El Salvador se controló. Tuvimos. Ya hablando de nuestro país, tuvimos la tormenta Armanda, tuvimos la tormenta Cristóbal. Y ahora tenemos este huracán que es el huracán más fuerte desde, creo que es desde 2005, que, va a, que está golpeando directamente a Centroamérica. A diferencia de otros que solo han pasado, digamos, la influencia por Centroamérica, este está golpeando directamente a Centroamérica. En este caso, pues específicamente va a golpear directamente a Nicaragua y a Honduras, países hermanos a los cuales les envío un gran saludo, un gran abrazo y decirles que están en nuestras oraciones. Honduras y Nicaragua, El Salvador, al igual que Guatemala, Costa Rica, Panamá, deberíamos de ser el mismo país. Así que lo que pase en Honduras o lo que pase en Nicaragua es como si nos pasara a nosotros. Lastimosamente es poco lo que podemos hacer por ellos porque no... Pues cada uno de los países tiene su propio gobierno. Pero sepan que están en nuestras oraciones y que, y que depende, y dependiendo de cómo pasemos nosotros esta emergencia, si primero Dios nos sobran recursos, vamos a ponerlos a la disposición de sus gobiernos y a la, a la disposición de sus poblaciones. Ustedes saben que yo no, no, no tengo una buena relación con sus gobernantes, pero en momentos donde todos somos hermanos, pues lo. Lo mejor es ayudar a nuestros hermanos. Estaba viendo un mapa actualizado, el ministro Fernando, de Medio Ambiente, donde por el movimiento se ha, se ha movido un poco el, 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 el huracán y estaba viendo una gráfica que usted me envió hace unas horas, donde incluso hay una zona de Guatemala que pudiera ser más afectada que El Salvador. Bueno, hay que alertar al presidente Yamate de Guatemala para que ellos tomen sus, sus precauciones, si es que no ya las están tomando. Eh, porque de acuerdo a la gráfica el color era más intenso incluso en, en la zona sureste de Guatemala que en la zona eh, norte de El Salvador. La otra zona que va a ser, de acuerdo a los gráficos, que va a ser afectada es la zona oriental, aunque evidentemente nuestro país es tan pequeño que se afecta, puede que afecte todo el territorio. Casi siempre en, en, en la temporada lluviosa tenemos deslaves, tenemos inundaciones, tenemos eh, quebradas que se desbordan, ríos que se desbordan siempre están, están los lugares de siempre, como el Bajo Lemba, por ejemplo, y están los lugares que de repente aparecen eh, un problema. Así que, como lo he dicho varias veces y se lo dije al equipo, esperemos lo mejor, pero preparémonos para lo peor.